me hiciste cambiar, que me hiciste que yo respetara la vida. Tú, que me hiciste apreciar todo aquello que yo no pensé que valía. Tú, que me has dado tu amor sin una condición, que me has dado tu risa. Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor reparando mi vida. Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste en mi niña. Pues con el solo saber que te puedo tener y tocarte, mi niña, ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Conocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Pues con el solo saber que te puedo tener y tocarte, mi niña, ya no tengo pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. De tus compromisos de hija de Dios,
que te invita a que vivas según sus mandamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar plenamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados delante de Dios. Confiados en su infinita misericordia, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, vamos a ofrecer esta celebración por todos y cada uno de nosotros, por nuestros familiares y amigos, para que el Señor nos ayude en todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Especialmente le vamos a ofrecer en acción de gracias por Kimberly y Anel Montoya Fujano, que hoy de todo corazón viene agradecida ante Dios por todos los beneficios recibidos hasta el momento y a pedirle a Dios que la siga acompañando y la siga guiando por el buen camino. Y así sea. Oremos. Señor, mira a tu hija Kimberly y Anel Montoya Fajardo, que ha venido a contar, a darte gracias y a renovar su compromiso bautismal como discípula de Cristo. Ayúdala a crecer en tu amistad y a invitar generosamente a tu Hijo Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada las riquezas. No la igualé con la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que vale. La preferí a la salud y a la pobreza. Me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene acaso. Todos los bienes juntos me vinieron con él. Habla en sus manos riquezas incontables. Había en sus manos riquezas incontables. Concédame, Dios, hablar juiciosamente y pensar dignamente, porque tú eres quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios, porque en tus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y destreza de nuestras obras. Palabra de Dios. Te
Al Salmo respondemos: Bendito sea Dios mi roca. Bendito sea Dios mi roca. Bendito sea Dios mi roca, que adiestra mi mano para el combate, mis dedos para la batalla. Bendito sea Dios mi roca. Él, mi amor y mi baluarte, mi ciudadela y mi libertador, mi escudo en el que me cubro. Bendito sea Dios mi roca. Dios, ¿qué es el hombre para que le conozcas? ¿El hijo del hombre para que le pienses? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como sombra que pasa. Bendito sea Dios mi roca. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hija mía, que Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra, y de tal manera te ha glorificado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar sus antorchas, no se provenieron de aceite, mientras que las sensatas llevaron aceite en frascos junto con sus antorchas. Como se retrasaba el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche hubo un grito: Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se levantaron todas aquellas doncellas y prepararon sus antorchas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dennos de su aceite, porque nuestras antorchas se apagan. Pero las sensatas respondieron así: No sea que no baste para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan a los que lo venden y compren para ustedes. Pero cuando ellas se marcharon a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete, y se cerró la puerta. Al fin llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Les digo de verdad, no las conozco. Así que velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. Nuevamente, hermanos, muy buenas tardes. Un secreto. ¿Tienen más hermanos? ¿Cuántos?
Hermanos, pues le damos gracias a Dios nuestro Señor porque nos permite estar reunidos en su nombre, escuchando su palabra. Gracias a Dios y a Kimberly que nos ha reunido aquí en la casa de Dios. ¿Cómo te sientes, Kimberly? Bien, que bien, bien, bien mal, o bien nerviosa, o bien emocionada, bien mal. ¿Ves? Tenía que adivinar, ¿no? Muy bien. Hermanos, todos hemos tenido la experiencia en nuestra vida que algo nos ha regalado. ¿Te han regalado algo? Por ejemplo, una boca, unas abritas, ¿es todo? Uy, poca amistad. ¿Una coca o más? Ropa, también. ¿Es todo? Por ejemplo, nos han regalado ropa, calzado, alhajas, a lo mejor una bicicleta, posiblemente un carrito de nano, por decir algo. Pues, una casita, o quizás unos cuantos millones de dólares, y lo menos que podemos decir es gracias, ¿no? Muy bien, pues el Señor nos da más que eso. ¿Tendremos motivos para darnos gracias a Dios? En una ocasión me decía una persona: Padre, cada quien tiene lo que merece. Bueno, le dije, con todo respeto, puede ser que usted tenga razón, porque si usted trabaja, merece un salario, ¿cierto o no? Si estudia, merece una calificación. Le dije, pero ¿qué ha hecho usted para merecer la vida que tiene? La salud que tiene, el corazón que tiene, la inteligencia que tiene, los ojos que tiene, las manos que tiene, los pies que tiene. Ya paren, ya ven cómo Dios nos da más de lo que merecemos y somos agradecidos por Dios. ¿Alguna vez en nuestra vida le hemos dado gracias a Dios por todas estas cosas? Tengo una amiga joven de 90 años que me dice: qué ingrata he sido yo con mis pies o con Dios, porque nunca le he dado gracias a Dios por mis pies. Hasta ahora ya no quiere elaborar, pero no le. Y así somos, hermanos. Nosotros seremos agradecidos con Dios. Primero, tendremos motivos para darle gracias a Dios. Simplemente, hermanos, les pregunto, ¿con qué nacimos? Si me dicen que por traje de charla, pues no se lo puedo creer. Nacimos sin nada. Luego entonces, todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios. ¿Alguien le da gracias a Dios por los alimentos, por ejemplo? Porque tienen trabajo, porque tienen donde vivir. Hay gente que ustedes saben que no tienen donde vivir. Porque tienen ropa, no se digan. Eso sí, somos un poco pesimistas. Como por ejemplo ahora con la fiesta de Kimberly, no faltó quien diga: los 15 años de Kimberly, y no tengo que ponerme. Y vas al campero, nomás tiene 40 vestidos, pero no tiene que ponerse. O vas a poner calzado, 20, 30 pares de calzado, y dicen que no tiene que ponerse, hermanos. Si les platicara la vida de antes, hermanos, que me platicaban mis abuelitos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelita, la mamá de mi mamá, murió joven, 114 años. Yo le preguntaba que cuál vida le gustaba más, la de hoy o la de antes. No dijo la de hoy,
porque antes, dice, nosotros comíamos en la mañana una tortilla, a mediodía tortilla y media, y en la noche una tortilla. Y si nos la comíamos con sal, nos había camarones, sol. Y es más, decía mi abuelita, mi mamá nos mandaba a robar los elotes para comer. A ese grado llegaba la pobreza. Y el padre iba cada 2-3 años a celebrar misa de actitudes y aprovechaban el viaje para confesarse. Le decían ellas al padre, nos robamos elotes para comer. Ya decía el padre, si es para comer, no hay problema, no es pecado. Solamente que no llegue a la docena. Y se llevaban 2 bolsitas, una en cada mano, 11 elotes aquí y 11 acá, y no llegaban a la docena. Fíjense la pobreza que tenía la gente. Bueno, con decirles que la familia de mi papá fueron 8, ellos 8 de familia y mis abuelos. Por mucho tiempo vivieron debajo de un árbol, o sea, la calle. Allí era su casita, allí era todo. ¿Cuándo dejaron de vivir? Cuando les tomaron el árbol. Tuvieron que buscarle mejor. Cuando se casó mi papá, que paz descanse, solo tenía una camisa y un pantalón. Cuando quería que mi mamá le lavara, se movía una sábana porque no tenía más. Hasta que mi mamá lavaba, se secaba, lo planchaba, fuera. Hasta un tío lo vacilaba, como mi papá visitaba a mi tío. Y acuérdense que antes no compraba una ropa hecha, compraba la tela, ¿no? Que si era la camisa o el pantalón. Y le dijo mi tío a mi papá, no, Raúl, tú a mí no me friegas. Tú compraste todo el rollo de tela. Qué casualidad que siempre me veo con una camisa guinda y un pantalón café. O sea, lo que tenía, ¿qué más, hermano? ¿Lo vacilaba? No, sí, dijo papá. Compré todo el rollo de tela. Y todavía para acabar de vacilarse. Y como cuántas camisas te salieron, como cuántos pantalones, para burlarse de ellos. Entonces, vean, esa sí era pobreza. Ahorita aquí estamos en la gloria, hermanos. Tenemos muchas cosas materiales, solamente nosotros queremos más. No somos conformistas. Nos esforzamos por tener, tener, tener. Nosotros valoramos más el tener que el ser. Tener mucha ropa, mucho calzado, relojes, joyas, carros, casas, dinero, comercios. Y nos olvidamos del ser buena persona, del ser buen estudiante, del ser buen trabajador, del ser buen hijo, del ser buen compañero, del ser buen esposo, del ser buen vecino. Tengo la piñata en su pecho. Entonces, hermanos, es más importante ser eso, ser una buena persona, más que el tener, hermanos. Pero, ¿cómo dice el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿No se lo saben? ¿No tomar? ¿Ah, no robar? ¡Ay, justo! Ayúdales, tienen el primer mandamiento de la ley de Dios. ¡Ay, Jesucristo, milagroso! ¿No? ¿Ya lo reprobé entonces? Ese es el... ¡Ay, ya hasta me enredaron! No robarás, es como el séptimo y el décimo, algo así. ¿No mentirás? No mentirás, es el octavo. ¿Cuál? Al primero es así. Se los voy a decir y me lo repiten. Al que me lo repita, le voy a dar 1,000,000 de gracias y un aplauso. Ahí va, El primer mandamiento de la ley de Dios dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti. A ver, repítalo. ¡Ay, Jesucristo! Reprobado es todo, ¿no?
No, pues no te voy a regalar un millón de gracias, menos el aplauso. Escucha y dale. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con toda tu mente y con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Ustedes que se han enamorado, nunca le dijeron al enamorado, te amo con la mitad de mi corazón. ¿Verdad que no? Sí. Va a decir, ¿y la otra mitad? ¿Dónde quedó? Con todo mi corazón. Con la otra vez, ¿listo? Con todo mi corazón. De hecho, nos lo enseñaron así, hermano. El mandamiento nos lo enseñaron. Amar a Dios sobre todas las cosas. De vez nosotros hacemos lo contrario. Amamos todas las cosas y después a Dios. Al Dios lo dejamos ya para el último. Simplemente pensemos en la parábola. ¿Sí conocen la Biblia, verdad? Está la Biblia y está el Evangelio. Una parte del Evangelio dice cuando una mujer que tenía muchos años enferma de hemorragia, pues, y se gastó toda su fortuna para conseguir la salud y no lo logró. Ya después pensó, con tan solo tocar el manto de Jesús, me voy a curar. Como ya no tenía dinero, no me quedaba de otro, pues tocaba el manto de Jesús, me voy a ayudar. Fue, le tocó el manto y se curó. ¿Por qué no pensó eso antes de ir a gastar el dinero? Porque tenía confianza en el dinero. ¿Ya no tenía dinero? Ahora sí voy con Jesús, no me queda de otra. ¿Y por qué cuando tenía dinero le curó con Jesús? Toco el manto, mi curo y mira, no basta. Nos falta confiar más en Dios nuestro Señor. El problema más grave que yo miro en el hombre al hablar de hombre y mujer es que creemos que todo lo podemos y entra la soberbia. Yo lo puedo solo, todo. Y cuando se nos presenta una situación difícil, ay, Jesucristo, ¿tú cómo le devuelves la salud a un enfermo? ¿Cómo le cambias la forma de pensar a una persona? Por ejemplo, una que anda perdida en el vicio, ¿cómo le cambias tu forma de pensar para que no continúe en el vicio? Es más, a veces no podemos cambiar nosotros mismos, que somos mentirosos y le hacemos la lucha con nuestro corazón, ya es una mentira. O a veces que tenemos un mal genio como el mío, que le dicen que yo soy de mecha corta y que no es así, con conflicto venciendo. Y entonces quiero cambiarlo y resulta que no, no puedo. Hermanos, también cuando uno dice, no, no ocupo de los demás. Y cuando te enfermas y no puedes mover una mano para tomar agua, porque te dan agua, ¡ah, caray! Creo que no nos puedo todas, necesito de los demás. Les voy a platicar cómo es el cielo, cómo es el infierno. Y no porque yo haya ido para allá, no. Pero dicen que a una persona sí le dieron la oportunidad de visitar el cielo y de visitar el infierno. Pero iba de turista, no se iba a quedar. Fue al infierno y miró que había comida de toda. Pero tenía que comer una cucharita del tamaño de una vaca. Se lava la cuchara de aquí y agarra comida allá. ¿Tú puedes comer? Yo no, se me dificultó un poquito, ¿verdad? Y entonces en el infierno estaba la gente. Tenía comida, pero estaba desesperada porque tenía hambre, pero por la cuchara tan grande, pues no podían comer. Nunca han tenido un hambre así desesperada que si les arriba el camarón, a mí ya ¿no? A mí me ha pasado mucha frecuencia que me llega el hambre como el amor de repente y lo que caiga está bien, ¿no? Y entonces imagínense la gente desesperada en el infierno por no poder comer por la cuchara tan grande.
pues ahí estaban batallando, porque su orgullo no les permitía, ellos darle de comer a otro y que otro ya comer a ellos. ¿Cómo? Y las cosas buenas que tienes de ellos, trata de imitarlos. Y si se puede superarlos, ¿estamos? No va a ser criticona. Qué bueno, bendito sea Dios. ¿Y a ustedes les gustaría que Kimberly fuera un varón de ustedes? Ay, Cristo Jesús, no he pensado nada. Bueno, se dicen que no, es que sí la quieren, ¿ya? Y también reconocen que no son perfectos, entonces, pero reconocemos qué tenemos que hacer para apoyar a Kimberly, para que sea mejor que nosotros, ser humildes y reconocer que no somos perfectos y reconocer las cosas malas y las buenas, y de las malas decirle a Dios que nos las cambie por buenas, que nos las cambie. Por decir algo, si somos mentirosos, Señor, perdóname, digo mentiras, ayúdame a decir la verdad. ¿Me estoy explicando? Estoy enredando la cosa. Si somos codos, como yo, que no disparamos en defensa propia, Señor, perdóname, soy codo, ayúdame a ser generoso. ¿Estoy explicando? Y de las cosas buenas, darle gracias a Dios y decirle a Dios que nos ayude a hacerlas aún mejores. Por ejemplo, las mujeres que tienen su casita saben muy bien que deben tener su casita limpia y la tienen, ¿verdad? ¿Sí la tienen? ¿No? Limpia. No, pensaba en revisarla porque no, no necesito. Pero total, si la tienen, qué bueno, y si no, ustedes saben que si se esfuerzan un poquito más, la pueden tener aún más limpia, ¿cierto o no? De como la tienen. Y los hombres que van a trabajar, por favor, no hagan como que trabajen. Hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. No para que nos aplaudan, no para que nos aplaten el suelo, no para que hablen bonito de nosotros, sino para sentirnos bien nosotros y consecuentemente hacer sentir bien a las personas que viven con nosotros. Keeper. Él se dice, ah, Cristo Jesús, ¿y ustedes son felices? No, no los escucho muy convencidos, hay que interpretar, ¿verdad? Y me dijo, sí, y ustedes saben entre que sí, que sí. Miren, ay, Cristo Jesús, ya está. Dicen que tenemos tres caras. Una, la que la gente mira en nosotros. Dos, la que le presentamos a la gente. Y tres, quienes realmente somos. Con esas tres caritas engañamos a todo el mundo, menos a Dios, porque Dios lo sabe todo. Después de este comercial les vuelvo a preguntar, estamos en la casa de Dios. ¿Ustedes son felices? Estamos en la casa de Dios. Ay, mamá, que tengo mucha fe. Bueno, sí son felices. La palabra de Dios dice, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Eso hacen ustedes? Ay, Jesucristo, entonces, ¿está la felicidad? ¿Será fácil cumplir la palabra de Dios? ¿O no? De lo poco que saben, ¿no? ¡Ay, Jesucristo! ¿Para ustedes qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Para usted es más fácil pedir perdón? ¿Para ti, Kimberly? ¿Perdonar o pedir perdón? Las dos cosas, ¿te es fácil o te es difícil? Ah, Jesucristo, qué bueno, bendito sea Dios. Tú todo lo miras fácil, bendito sea Dios. Que Dios te cuide y te acompañe y que siempre sucedan las cosas en ti. Muy bien. A ver, ¿se acuerdan de la primera lectura de qué libro se ha tomado?
La Biblia tiene 73 libros y cada libro tiene su nombre. Génesis, Séptimo, Número, Deuteronomio, el Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, los libros de Sabiduría, Jueces, de los Reyes. Y la primera lectura, ¿de qué libro está tomado? También te voy a recordar, de modo, del libro de la Sabiduría. Hermanos, ¿será importante la sabiduría en nuestra vida? ¿Sí o no? En la vida hay que tomar decisiones, como unas no muy trascendentes y otras sí. Por ejemplo, tú, Kimberly, el destino que traes, ¿quién lo escogió? No me digas que tu mamá, porque no te lo voy a entender. Ah, ¿ves? Ya utilizaste tu sabiduría, decidiste este y renunciaste al otro. Y así, hermanos, en la vida hay que tomar decisiones entre que sigo viviendo de mismo o me cambio de decisión, sigo trabajando de mismo o cambio de trabajo. Si me enfermo, voy al doctor o voy al hospital, o no voy a un lugar ni a otro, voy a similares o me tomo una pastilla, me tomo un té, sacate, simplemente de una cosa ni la otra, toman sus decisiones, ¿cierto o no? Hay que tomar decisiones entre que voy a misa o no voy a misa, creo o no creo, hago el bien o hago el mal, me porto bien o me porto mal, me confieso o no me confieso, en fin, hay que tomar decisiones en nuestra vida. Por eso es importante la sabiduría. ¿Estás estudiando? ¿Sacas por los dientes? No, pues tú ni siquiera me la meto, ¿no? Yo no he llegado a los 8, yo puro 6. No, ¿cómo te va bien? Muy bien, Kimber. Entonces, estás estudiando y tú tienes que tomar la decisión, una, si sigues estudiando o no, y si sigues estudiando, ¿qué es lo que vas a estudiar? Doctora, enfermera, licenciada, arquitecta, maestra, qué sé yo, ¿sí o no? Ocupas la sabiduría para tomar la mejor decisión. ¿Tú haces oración por esas? A veces. Yo te voy a invitar a que trates de rezar todos los días, de hacer oración más bien. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo de una oración sencilla. Una ocasión, una sobrina me dijo, tío, yo soy feliz. Ah, le dije, mija, pásame la clave. Me dijo, mire, yo en la noche, más bien en la mañana, dice, le doy gracias a Dios por el nuevo día que me permite llegar. Pero también le pido que me acompañe durante el tiempo, porque no sé lo que vaya a pasar. Y en la noche, dice, le pido perdón a Dios si en algo me ofendí. Pero también le pido que me acompañe durante la noche, porque no sé si voy a amanecer vivo o no. Y dice, mire, que a gusto me la paso el día porque me estoy firmando de Dios y viera que duerme con un angelito la noche, independiente alguno, pues me estoy firmando de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó en decirme esos 5 minutos? Con eso que hagas, o que te pongas en manos de Dios todos los días, que te acuerdes de Él. ¿Estamos? Si lo vas a hacer, Él me va a hacer un trato. Yo te voy a pedir mucho a Dios por ti, pero para que no haya ventajas, te pides a Dios por mí. ¿Estamos? ¿O quiero fallar? O pues que así sea. Continuamos la situación.
Nos ponemos de pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabar al Señor de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza, en acción de gracias por todos tus beneficios hacia ti, y su familia, y concédenos utilizar para la gloria lo que solo de tu voluntad ha recibido, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría y siempre. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Los que puedan limpiarse, limpiense por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena con un cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo es el reino, cuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios y que cambiamos ahora un signo de comunión fraterna, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy uno de quienes invitas, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que estén preparadas para recibir la comunión, hacen una fila del centro, por favor, los demás toman asiento. Oremos. Tú que nos has devuelto un alimento espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, que te ofrecimos en acción de gracias por la vida de los familiares y amigos de gente. Llénanos, Señor, de fortaleza y alegría para poder servirte con renovada confianza y disfrutar continuamente.
que te puedo tener y tocarte, mi niña. Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Pues con el solo saber que te puedo tener y tocarte, mi niña, ya no tengo pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Y así es, chiquitita, alameños de la sierra. Pasó. Resultó aún mejor. Nos conocíamos, pero antes sí sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amor nos tiene de rehén. Seré tu eterno enamorado y te aseguro que todas las noches te amaré.
Tienes que bailar, mi pareja.
Thank you.
just don't look like they used to before. And the cars sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will. Un aplauso, por favor. Muchas felicidades. Baby, my heart could still fall out. Baby, my heart is still alive. No way!
sí se pudo. Te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de waiting for me. Cause we were
vaya. Chambelán de honor, Luis. Muy bien, recibamos con un fuerte aplauso, que se anime. Never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying at your bedside. Una mochila.
es una niña, sabes, tiene los 17 ahora. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Tomo la mano, siente a nuestro abrazo, abraza, pisa, tembla, darle miedo, siéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. A la chupum pum girl, hey. Ya vi que estás solita, acompáñame.
tiene adrenalina, mete la pista, ponteame lo que sea. A la que pum pum pum.
Y casi con nada, no tengo más motivo que tu amor.
Son recurrentes, dale.
tiene que buscar las dos horas ahí. Y las botas, pues, y las botas. Thank you.
Espero te la hayas pasado muy bien, ¿no? Y que disfrutes esta nueva etapa. Muy bonita. Gracias. Felicidades. ¿Ya? No he ido al baño. Mira, mira, mira. Ya la tiré. No, desde que se desayuné. Entonces. ¡Ahí pasé!